acaban de abrir este nuevo servidor Survival RPG que tanto me han pedido. Servidor en el que podrás encontrar ítems rotísimos como esa espada filo 12 con habilidades como veneno, congelar y más. Sí. También podrás pelear contra jefes muy poderosos que serán tu peor pesadilla. ¿Te crees capaz de poder derrotarlos? ¡Ajá, sí! Pero ya saben que antes de comenzar con este maravilloso video, los invito a suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan más videos como este. Los que comenten la palabra RPG serán saludados en el próximo video. Un saludo para todos ustedes, aventureros tryhards. Ahora sí viene lo chido. Cuando entren al servidor necesitarán registrarse con el comando register y su contraseña. Así nadie podrá entrar a su cuenta. Cuando vuelvan a unirse deberán iniciar sesión con login y su contraseña. ¿El para qué cosa de quién? Una vez que se hayan registrado, aparecerán en este gran lobby, lugar donde encontraremos todas las modalidades que tiene el servidor. Pero nosotros nos vamos a dirigir al Survival RPG. Ahora apareceremos en este enorme chul spawn, que es el lugar donde encontraremos todo lo necesario para comenzar a jugar. ¿Me acompañan a echarle un buen ojo? Sí. Para comenzar a ganar dinero, yo les aconsejo crear una buena granja de mobs, ya que al aniquilarlos les darán mucho dinero y las Elite Coins, que son monedas especiales del servidor que les servirán más adelante. En el Warp Coliseo, únanse a las oleadas de mobs y podrán ganar muchas más Elite Coins. Entre más avancen en las oleadas, más poderosos se volverán los mobs. También si se dirigen al Warp Gremio, podrán realizar las misiones para poder ganar más Elite Coins. Por ejemplo, estas serán todas las recompensas que obtendrán si aniquilan al Piglin de Elite. La verdad no está nada mal y así irán completando las demás misiones. ¡Uy, mucho dinero! En los gremios podrán subir de nivel su rango gratuito con los Rank Up. Tendrán un costo elevado de Elite Coins, pero les darán mejores beneficios al mejorarlos como estos poderosos kits. Cada rango tendrá su propio kit. En el Warp Shop podrán adquirir ítems con encantamientos customs de los gremios. Ítems que serán muy buenos y los ayudarán a volverse cada vez más poderosos. Si ingresan el comando shop, podrán comprar todos los ítems que necesiten como bloques, comida, ítems de mobs, spawners y más. ¡Anota eso! ¡Anota eso! En el World Tradeos podrán adquirir ítems totalmente rotísimos como estas armaduras con protección 15 y habilidades como desaparecer o como esa espada que les mostré al inicio. Estarán totalmente rotísimas. Simplemente vean lo que harán cuando ataquemos a los jugadores a los mobs. Serán como el mismísimo Thor. ¿Acaso no te gustaría tenerla? ¡La necesito! En el War Portales podrán venir a las mazmorras para pelear contra jefes de diferentes niveles, como estos conejitos asesinos, estas llamas agresivas o este poderosísimo golem de hierro que invocará a sus secuaces. Yo les sugiero ir muy bien equipados porque serán muy poderosos dependiendo del nivel que hayan elegido de los portales. No olviden comprar sus bloques de protección con el comando menas para que protejan sus casitas. Dependiendo del tamaño de la protección, el costo aumentará. Para comenzar a jugar, deberán ir al War Survival e ingresar el comando RTP para que les haga un teletransporte aleatorio al mundo Survival. Coloquen su bloque de protección y listo, a jugar se ha dicho, mis panas. Y bueno amigos, este ha sido el video de hoy. La IP de Divinity Craft la encontrarán en la descripción de este video para que vengan a pasarla muy pero que muy bien. El buen vicio les espera. Si les gustó el video, suscríbanse activando todas las notificaciones porque se vienen más videos así de buenardos. Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo en otro video.